¡Yo-hoo! ¿Qué pasa, Grumeter? Soy el Capitán Xer y hoy Olloverse nos ha concedido lo que todos queríamos, que es saber la información de la compensación de la que tanto hablaban que nos iban a dar para la 2.7, o sea, ¿por qué alargan esta 2.6? De hecho, esta tarde, un poquito más tarde, tendréis otro vídeo donde más o menos intuimos cuándo va a ser la actualización y así podréis saber exactamente cuántas protogemas nos darán por esta compensación. Ya dije en directo, que si no estás en los directos, mal hecho, dije en directo que molaría que diesen una compensación semanal, pero en vez de intramora por retrasar la relajatetera, fuera una recompensa en protogemas y la gente me llamó loco. Pues, chicos, parece ser que ha sido así. Si nos metemos en el anuncio de la compensación por el aplazo de la 2.7, vemos que por motivos relacionados con el progreso actual del proyecto, la actualización de la versión va a quedar aplazada a partir del día 11 de mayo de 2022 y hasta que empiece la 2.7, o sea, a partir del 11 de la semana que viene, cuando debería haber sido la 2.7, ¿vale? Por eso la dan el día 11, porque el día 11 empezaría la 2.7. Comenzarán a dar semanalmente una compensación en protogemas, que la verdad es que es bastante apetitosa, y es que nos van a dar 400 protogemas, una resina débil, 7 ingenieros del héroe, 16 materiales de refinamiento de estos y 120.000 moras semanales hasta que comience la 2.7. En el vídeo que subiré después digo cuándo podría comenzar la 2.7, pero si mis cálculos no me fallan y el evento que van a meter nuevo es el día 7, significaría que tendríamos un total de 2.000 protogemas para la versión 2.7 si comienza el día 8, porque el evento que van a meter nuevo termina el día 7, así que el día 8, poniendo que es el miércoles, que es cuando siempre hacen actualizaciones, comienza la 2.7, significaría que desde el día 11 hasta ese día son 1, 2, 3, 4, 5 semanas, que serían 400 protogemas, porque suponemos que el día 11 que comienzan a dar esa recompensa nos den las 400 completas, el día 18 800 protogemas, 1200, 1600 y luego no van a dar otras 400 por la sencilla razón de que aquí dicen que la fecha más o menos, o sea, aquí está, si en el momento de la actualización 2.7, que suele ser un miércoles, no se ha cumplido la semana completa de la actualización, ¿vale? No se ha cumplido la semana entera para la compensación, nos darán una compensación equivalente a esos días que teníamos, ¿vale? Aquí lo dice, no se ha cumplido la semana desde la última compensación semanal enviada, el contenido de la última compensación se ajustará al número de días que hayan pasado desde que ha comenzado esa semana. Si el miércoles son 3 días. ¿Por qué digo 2.000 protogemas, Nexen? No sabes calcular si 1.600 más 400 son 2.000, ya, pero ponle que nos dan 100 y con la actualización de la versión siempre nos dan mínimo 300 protogemas por mantenimiento. Así que serían 300... más otras 300 que últimamente nos están dando, que serían 2.300, y si termina a dar protogemas como en esta, que son 900 cuando empieza la versión, que lo dudo mucho porque eso fue por otros temas, nos iríamos a un total de 2.600 protogemas hasta que empiece la 2.7. Pero bueno, tiremos por lo bajo, vamos a lo seguro, 2.000 protogemas mínimo vamos a tener para la 2.7 de recompensas por MiHoYo, aparte de toda la mora, que es un montón para subir talentos, que nos va a venir súper bien. Así que esta es la compensación. Si quieres enterarte de todo y quieres estar al tanto de todo, pues suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, yo-ho, la botella de ron.